Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega del galardón Camino Real. Tiene la palabra el profesor doctor don José Vicente Saz, rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Señor ministro de Cultura y Deporte, presidenta de la Asamblea de Madrid, alcalde de la ciudad de Alcalá de Henares, embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente y miembros del Consejo Asesor, director e integrantes del Consejo Académico del Instituto Franklin, autoridades, querido Rafa, señoras y señores, hace pocos meses, Rafael Nadal dedicaba este consejo a un grupo de jóvenes. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida. Pero también os digo que las virtudes que no llegan de inmediato hay que trabajarlas en el día a día, en vuestra actividad cotidiana. Reivindicaba dos virtudes que, según decía, parecen estar un poquito pasadas de moda: la humildad y la perseverancia. Virtudes que el tenista predica con el ejemplo, pues cimentan su sólida trayectoria personal y profesional, por la que hoy se le entrega el galardón Camino Real por Su Majestad el Rey de España, cuya presencia entre estos centenarios muros supone de nuevo un gran honor para nuestra universidad. Este premio de la Universidad de Alcalá, a través del Instituto Franklin, reconoce a quien, como Rafael Nadal, defiende y transita ese camino de la virtud que nuestro alcalaíno más universal, Cervantes, describía en el Quijote como angosto y trabajoso, pero que acaba en vida, y no en vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin. Así sucede con Rafael Nadal, cuyos méritos hacen que su legado, forjado desde el respeto al otro, el coraje y la generosidad, le hayan consolidado como uno de los deportistas más importantes y admirados de la historia de España y del mundo. Rafael Nadal forma parte de un grupo de personas ejemplares por su recorrido profesional, pero sobre todo por su enorme calidad humana, que les convierten en motores de nuestra sociedad para tender puentes de excelencia, progreso y solidaridad entre los pueblos como exponentes de nuestra cultura, la cultura española, la cultura hispánica. Una cultura centrada desde hace ya varios siglos en afianzar los vínculos entre el viejo y el nuevo mundo, lazos que merecen ser recordados y reforzados con iniciativas como este premio en la búsqueda de nuevas oportunidades de libertad y prosperidad. Celebramos hoy una ceremonia de encuentro entre dos culturas cuya cercanía se remonta a más de 500 años, como atestigua el Camino Real del que este galardón toma nombre. Su historia une desde entonces hasta nuestros días a hombres y mujeres de España y Norteamérica, y por ello fue declarado por la UNESCO en 2010 Patrimonio de la Humanidad. Permítanme un inciso para recordar, no sin cierto orgullo, que en 2023 se cumplen 25 años desde que la Universidad de Alcalá fuera también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las 5 universidades del mundo distinguidas con este reconocimiento. Concedemos un especial valor a esta importante distinción, en nuestro caso y en el del Camino Real, pues sitúa a la cultura como protagonista de la historia. Sin la cultura
no podríamos hacernos las preguntas esenciales que definen nuestros valores y nuestra sociedad. Con iniciativas como el galardón Camino Real, celebramos la cultura compartida, el afecto y los vínculos de comprensión y cariño entre España y Estados Unidos, que pretendemos mantener y alimentar con el reconocimiento a figuras como Rafael Nadal, en cuyo sendero de la vida, parafraseando a Cela, se hacen sinceras las humildades y honestos los propósitos. Que en el caso de Nadal apuntan, no nos cabe duda, a la construcción de un mundo mejor, próspero, al servicio de la dignidad y en el que los valores fundamentales y los derechos humanos sean una prioridad. Sus intereses coinciden con los de la Universidad y su Instituto Franklin, entidades que con premios como el que otorgamos a Rafael Nadal inciden en la universalidad de la virtud, como dijo Octavio Paz, es de todos los hombres, y se empeñan en propiciar oportunidades que, como recordando a Carlos Fuentes, puedan ocasionar contacto, intercambio, diálogo, concordia, imaginación y humanidad, tan necesarios para alcanzar ese mundo ideal que tanto deseamos todos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el profesor doctor don José Antonio Gurpegui Palacios, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá. Señor ministro de Cultura y Deporte, presidenta de la Asamblea de Madrid, embajadora de los Estados Unidos, alcalde de Alcalá y resto de autoridades, el rector de la Universidad de Alcalá, compañeros y amigos, y por supuesto, admirado Rafael Nadal. Cuando en septiembre del 2011 el Consejo Asesor del Instituto Franklin acordó por unanimidad conceder el quinto galardón Camino Real a Rafael Nadal, vencedor aquel mismo año de su quinto US Open, y nombramiento posteriormente ratificado también de forma unánime por el Consejo Académico del Instituto, ninguno de quienes participaron en aquella decisión podían imaginar que se tardarían 3 años en celebrar la ceremonia de entrega a la que estamos asistiendo hoy. Por suerte, una vez más, la filosofía popular recogida en la expresión «todo llega para quien sabe esperar» ha resultado ser cierta. Las vicisitudes internacionales acaecidas durante estos 3 últimos años han sido el motivo de tal demora, algo que también ha resultado especialmente espinoso para aquellas instituciones de enseñanza superior, como el Instituto Franklin de esta Universidad de Alcalá, que desarrollamos y centramos nuestra labor docente e investigadora en asuntos de índole internacional, en nuestro caso con Norteamérica en general y con los Estados Unidos de forma singular. A fin de cuentas, dependemos financieramente de este tipo de actividades internacionales y hemos debido soportar, con resignado estoicismo, la anulación en los 2 últimos años de todos nuestros programas para estudiantes norteamericanos de grado. Se trata de estudiantes norteamericanos desde universidades norteamericanas que vienen a Alcalá, estudian con nosotros 1 semestre y sus universidades reconocen nuestros créditos. La situación fue ciertamente preocupante y todavía hoy no nos hemos recuperado por completo del daño sufrido, aunque ya estamos en camino. Los optimistas siempre extraemos conclusiones positivas de cualquier contingencia. Fuimos conscientes, por ejemplo, en el Instituto Franklin, de nuestra fortaleza real, pues pese a las crisis derivadas de la ausencia de alumnos internacionales de grado, pudimos mantener a toda la plantilla de 18 personas sin necesidad de despidos o acudir al socorrido ERTE. El programa Teaching in Spain para estudiantes extranjeros, es decir, aquellos que ya son graduados y vienen a cursar con nosotros un máster y hacen sus prácticas en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, apenas si se vio afectado y, bueno, eso nos resultó muy valioso y también tiramos de algunos ahorrillos. La necesidad nos obligó a buscar nuevas vías de financiación. Estamos poniendo en marcha distintos cursos online, pues si algo hemos debido aprender los docentes es a no menospreciar este tipo de enseñanza.
También estamos explorando la posibilidad de exportar nuestro exitoso Teach and Learn in Spain más allá de las fronteras de la Comunidad de Madrid. Nuestros investigadores dispusieron de más tiempo para trabajar y las distintas líneas editoriales, la revista académica Camino Real, Tribuna Norteamericana o la colección Benjamin Franklin, incluso aumentaron el número de publicaciones respecto al 2019. Lo único que debimos anular, más allá de conferencias y seminarios presenciales, fue el Congreso Internacional sobre Culturas Hispanas en los Estados Unidos, que finalmente pudimos celebrar este pasado mes de junio. En este sentido, conociendo, señor, su interés por el mundo hispano de los Estados Unidos, me agrada mencionar que el referido Congreso, ya en su 13ª edición, se considera el más importante en el ámbito de la literatura chicana a nivel mundial. Y el Instituto Franklin, en palabras del distinguido profesor de la Universidad de Santa Bárbara, Francisco Lomelí, y cito, el centro de mayor prestigio y de repercusión en Europa en lo relativo a los estudios latinos en Estados Unidos. Me enorgullece, por último, manifestar que somos el centro de referencia en España sobre asuntos norteamericanos, fundamentalmente los relativos a Estados Unidos para los distintos medios de comunicación. No pretendo con estas palabras mostrar ningún tipo alguno de autocomplacencia, de autobombo, como decíamos en el argot académico en las antiguas oposiciones. Bien al contrario. La mayor y más valiosa lección que podemos aprender de lo acontecido es que debemos estar en continua alerta, preparados, bien preparados, para la contingencia más remota y destructiva en un mundo caracterizado precisamente por su inestabilidad. Lo que pretenden transmitir mis palabras es que el esfuerzo termina por compensar, y aquí tenemos el ejemplo más palpable de ello, que nada podemos dar por cierto y seguro, y que el dinamismo, la continua reevaluación, incluso cuestionamiento de nuestras certezas resulta imperativamente necesario. Entre los proyectos más ambiciosos que estamos trabajando, mencionaré un estudio sobre las relaciones históricas entre España y Canadá, la realización de encuestas semestrales sobre la percepción que los españoles tenemos sobre ciertas particularidades sociales o políticas de los Estados Unidos y la elaboración de una colección de vídeos en español sobre los aspectos más relevantes de la historia, cultura, sociología y literatura de los Estados Unidos, de forma que resulten accesibles para los hispanohablantes. Deseo que mis últimas palabras sean de agradecimiento. En primer lugar, para usted, señor, que una vez más, y ya van 5, engrandece este galardón y nos anima con su presencia a continuar trabajando por estrechar los lazos entre España y Norteamérica. Al Consejo Asesor del Instituto Franklin, que nos sitúa en la realidad del mundo, en ocasiones diferente a la ensoñación propia de los académicos, especialmente humanistas, como es mi caso. A los colegios, la Comunidad de Madrid y las instituciones con quienes colaboramos, porque gracias a vosotros hemos podido resistir los momentos más difíciles. A la Universidad de Alcalá, en la figura de su rector, que siempre nos ha apoyado y facilitado nuestra labor en los momentos más duros. Y, por supuesto, al personal del Instituto Franklin, que en su envidiable juventud pone su esfuerzo, su entusiasmo, me atrevo a decir, en una innegable vocación de superación. Ellos son los auténticos responsables de que el Franklin, como le llaman, siga adelante. Por supuesto, también a ti, admirado Rafael, por haber aceptado este galardón. Te deseo de todo corazón toda la felicidad en este partido, como has reconocido, el más importante de tu vida, que estás jugando en este preciso momento y que, sin duda, y hablo como padre, te reportará una alegría infinita y será tu mayor éxito y tu mayor victoria. Muchas gracias. Seguidamente, don José Ignacio Gregozarri, presidente del Consejo Asesor del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, pronunciará la laudatio en honor a don Rafael Nadal. Señor ministro de Cultura y Deporte, rector de la Universidad de Alcalá, embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, miembros del Consejo Asesor, director e integrantes del Consejo Académico del Instituto Franklin, autoridades, admirado Rafael Nadal, señoras y señores, muy buenos días a todos. Con la entrega del galardón Camino Real, el Instituto Franklin y la Universidad de Alcalá quieren reconocer la contribución de personas de reconocido prestigio al impulso de las relaciones entre España y Estados Unidos.
y por ello este acto se concibe también como un acto de amistad entre nuestros dos grandes países, España y Estados Unidos de Norteamérica. Como presidente del Consejo Asesor del Instituto Franklin, es para mí un enorme honor y un auténtico privilegio loar la figura de Rafael Nadal en esta quinta edición del galardón Camino Real. El prestigio de cualquier reconocimiento oficial se deriva, en primer lugar, de las personas que lo entregan y, en segundo lugar, de las personas que lo reciben. Pues bien, para nosotros, como Consejo Asesor del Instituto Franklin, es un motivo de enorme agradecimiento el apoyo que Su Majestad siempre nos ha mostrado y demuestra hoy de nuevo con su presencia. Ha estado presente en las cuatro anteriores entregas, las dos primeros galardones como Príncipe de Asturias, y lo hacemos hoy, y lo hace usted hoy, como ya lo hizo en las dos últimas ocasiones como Rey de España. Muchísimas gracias, Majestad, de manera muy, muy especial por este permanente apoyo. Pero además el prestigio de un galardón se deriva del prestigio de los galardonados. Y en esta ocasión no puedo sentirme más honrado como presidente del Consejo Asesor con la entrega de este galardón a Rafael Nadal. Creo que el primer reto realmente de esta laudatio a Rafa es ser capaz de resumir en unos minutos sus enormes logros deportivos. Tengo que decir que no es tarea fácil. 92 títulos ATP, de los que 22 son Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas, 5 copas de Davis y un larguísimo etcétera. Todas estas victorias realmente hablan por sí solas, porque desde el año 2002, cuando empezó a jugar como profesional, ha ido batiendo récord tras récord. Tenista masculino con mayor número de Grand Slams, tenista que más veces ha ganado Roland Garros, siendo el tenista más joven en conseguirlo y también el de mayor edad, el único tenista de la historia que ha sido número uno del ranking ATP en 3 décadas distintas, y podría seguir durante muchísimos minutos alabando la figura deportiva de Rafael Nadal. Pero me gustaría resumirlo diciendo que somos unos auténticos privilegiados por estar pudiendo disfrutar de este excelente deportista. Para muchos de nosotros, el mejor deportista español de todas las épocas. Muchas gracias, Rafa, muchísimas gracias por hacernos vibrar durante todos estos años. Pero el galardón Camino Real reconoce, además de los méritos profesionales, por supuesto, la dimensión humana y social del homenajeado. Y si todos los méritos deportivos de Rafa son, sin ninguna duda, extraordinarios, Rafa destaca de igual manera por sus grandes cualidades humanas. Estoy convencido de que estas cualidades son las que le han hecho ser el excepcional deportista que es. Porque en el deporte, como en la vida, los qués, los logros, los objetivos conseguidos son sin duda muy importantes, pero los cómos, la forma en la que se consiguen estos objetivos, son sin duda decisivos. Y aquí Rafa es un ejemplo para todos nosotros. Aunque hay muchas cualidades que definen a Rafa, el Consejo Asesor ha destacado especialmente 3. El espíritu de superación, la humildad y unos valores inquebrantables. Desde muy pequeño, en su familia, le inculcaron el valor del esfuerzo, del trabajo duro y de la responsabilidad individual. Rafa nos ha demostrado que la satisfacción también está en el esfuerzo realizado. Cada día intenta dar lo mejor de sí mismo y hoy sigue esforzándose igual a como lo hacía al inicio de su carrera. Es para mí, personalmente, el máximo exponente del espíritu de superación. El espíritu de superación que es todo lo contrario a la autocomplacencia, porque la autocomplacencia te conduce a la inacción. Un espíritu de superación personal que, en el caso de Rafa, estoy convencido de que persigue la excelencia, siendo que la excelencia no es un estadio, una situación de llegada, sino una aspiración permanente. Porque cuando uno cree que ha alcanzado la excelencia, ha comenzado, sin darse cuenta, a deslizarse por la rampa de la mediocridad. Rafa, sin embargo, en esta búsqueda constante de la excelencia, ha destacado por su actitud optimista, alejada de ese fatalismo que en los últimos años azota nuestra sociedad. Fatalismo que pone al individuo como un mero espectador de la realidad y no como un actor de su propio futuro. Y es que Rafa, con su comportamiento, nos demuestra que el futuro no está escrito, que el futuro no depende de fuerzas inescrutables, sino que el futuro depende del esfuerzo y del trabajo. Y esa actitud
es un ejemplo excepcional para todos nosotros, porque esta actitud es la que permite y empuja el progreso de las personas, de los países y de las sociedades. Pero además, Rafa combina este espíritu de superación con una enorme humildad. Yo tengo para mí que la humildad es una de las virtudes que adornan a las personas excepcionales. Lejos del egocentrismo, que hubiese sido perfectamente comprensible, Rafa siempre ha reconocido su profundo agradecimiento a su familia, a su equipo y a la gente de la que aprende día a día. Expresa su admiración por muchos de sus rivales, así como por otros deportistas, como es el caso, por ejemplo, de Pau Gasol, a quien tuvimos también el honor de seleccionarle para el tercer galardón Camino Real. Y muestra su alegría por éxitos de otros deportistas españoles, porque este es otro rasgo que define a Rafa, el amor a su país. Para Rafa, como ha dicho en alguna ocasión, jugar como español supone una motivación extra, y ganar es mucho más bonito cuando juegas por tu país. Y consecuencia de unos valores tan arraigados en él, en el año 2010 decidió que quería devolver a la sociedad el cariño y reconocimiento que había recibido y creó junto a su madre Ana María la Fundación Rafa Nadal con una marcada dimensión social, convencido de que el deporte y la educación son herramientas transformadoras con las que podemos lograr un mundo mejor. Personalmente no podría estar más de acuerdo contigo, Rafa. Y con esto termino. Estoy seguro de que me he dejado muchísimas cosas por decir, porque una gran trayectoria no puede resumirse en una laudatio tan corta. Pero más allá de los grandes éxitos profesionales de Rafa, para el Consejo Asesor, él es un ejemplo de unos valores que nosotros compartimos intensamente. Los valores del trabajo, del esfuerzo, de la superación personal y del convencimiento de que el futuro depende de nosotros, que la realidad es perfectible por definición y que merece la pena luchar por transformarla. Por todo ello, enhorabuena, Rafa, por tu trayectoria y tus éxitos y muchísimas gracias por el ejemplo que supones para todos nosotros. Muchas gracias a todos por su asistencia y su atención. Muchas gracias. Como secretaria académica del Instituto Franklin, Universidad de Alcalá, procedo a dar lectura al acta de concesión del galardón Camino Real. El Consejo Asesor del Instituto Franklin, Universidad de Alcalá, acordó de forma unánime, en su sesión del 19 de septiembre de 2019, a conceder el galardón Camino Real a don Rafael Nadal Parera, en reconocimiento a las siguientes consideraciones. Más allá de la positiva proyección de la imagen de España en Norteamérica, que supone su reciente triunfo en el US Open, así como en anteriores ediciones del 2010, 2013, 2017 y en otros torneos disputados en Norteamérica, Indian Wells, Cincinnati, Miami, Montreal y Toronto, Rafael Nadal personifica las más altas cualidades de los deportistas: sacrificio, esfuerzo, juego limpio, humildad en la victoria y grandeza ante las adversidades. Es referente obligado para la juventud por su honestidad, capacidad de superación y respeto a sus rivales. También cabe destacar su implicación personal en distintas acciones sociales desde la Fundación Rafael Nadal, integrando a menores vulnerables, atendiendo a jóvenes con discapacidad intelectual y reforzando el desarrollo personal y social de niños y jóvenes en España y la India. Señor, os ruego que salgáis al estrado. Su Majestad el Rey hace entrega del galardón Camino Real a don Rafael Nadal.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Señor ministro de Cultura y Deporte, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, presidenta de la Asamblea de Madrid, alcalde de Alcalá, embajadora de los Estados Unidos de América, presidente y miembros del Consejo Asesor, director e integrantes del Consejo Académico del Instituto Franklin, autoridades, señoras y señores. Buenos días a todos. Para comenzar, me gustaría una palabra de gratitud por vuestra presencia, Majestad, y por el continuo apoyo y atención, no solo conmigo, sino con todos los deportistas españoles a los que de alguna manera represento hoy. Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, se empezó a disputar en 1877 y desde 1922 en el lugar que hoy se celebra, en Church Road, en las afueras de Londres. Roland Garros se disputó por primera vez en 1891 y se juega desde 1925 en el mismo lugar de hoy. El Abierto de Estados Unidos en 1881 y desde 1978 en Queens, y el Abierto de Australia, que se disputa desde 1905 en Melbourne, ciudad que fue fundada en 1835. Esta universidad fue fundada en 1499 y el Camino Real también en el siglo XV. Casi cuatro siglos antes del primer Wimbledon. Desde sus comienzos, la cultura española llegó a los actuales Estados Unidos a través del Camino Real, que hace referencia a las vías utilizadas por los españoles para llegar a los territorios que forman parte de ese país amigo. Es importante que los jóvenes y no tan jóvenes seamos conscientes de la maravilla de historia y legado que los españoles tenemos y hemos dejado por el mundo, para así poner dentro de contexto los logros que podamos conseguir hoy en día. Este galardón reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos, a los que se unen los países amigos de México y Canadá. Para mí es un honor y una alegría inmensa recibir el mismo, que tiene una fuerte connotación histórica y que supone un reconocimiento a mi trabajo en el mundo del tenis, junto a mi pasión por el deporte que llevo ambos, el trabajo y la pasión, más allá de nuestras fronteras. Seguir la estela de los anteriores galardonados, grandes figuras de la ciencia, la cultura y el deporte, es algo que me hace especialmente feliz. Como no podría ser de otra manera, mención a mi amigo Pau Gasol, quien tuvo el honor de recibir este galardón en 2015. Por cierto, sé que hoy está tan feliz o más que todos nosotros tras la inmensa victoria del domingo de nuestra selección de baloncesto. Desde aquí, mi felicitación a todos ellos, jugadores, staff técnico, todos los que han hecho posible este hito histórico. España es mi casa y siempre he vivido en Mallorca, de donde nunca quise moverme. Es cierto que durante un año de competición vivo casi cuatro meses en estos tres países a los que mira el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Esto no me hace comparable con los anteriores galardonados que han tenido la suerte de vivir parte de sus vidas en la otra parte del Atlántico. Quizás a los mediterráneos y en concreto a los isleños nos cueste más salir de casa. Pero es un hecho que puedo confirmar a nivel personal que la huella española existe allá donde voy. Es raro no encontrarse con una persona que no hable español, que no tenga un origen hispano, lo que me hace siempre tener un sentimiento de unión y amistad instantánea. También sé que cuando competimos, lo hacemos en nombre de la mayoría de millones de españoles que nos siguen con pasión, alegría y también sufrimiento. A todos ellos también les dedico este homenaje y saludo. 2022 está siendo un año distinto, siendo el año en el que he ganado los dos primeros Grand Slam, firmando uno de los mejores comienzos de mi carrera. También es cierto que está siendo un año complicado, más allá de las lesiones que bueno, me han ido persiguiendo durante mi carrera, también por las novedades personales y familiares, que en este caso son una muy buena noticia.
Es por este motivo, en un año lleno de alegrías y también, por qué no decirlo, momentos difíciles, por lo que recibir un reconocimiento como el de hoy supone una felicidad mayor y del cual me siento muy agradecido. Espero que no se dé a entender con este acto y premiación que ya se acabó mi carrera, ni mucho menos. O al menos esta no es la intención. La intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo, aún en activo y compitiendo. Mi camino no es comparable a lo que nuestros antepasados hicieron en el camino real. Lo que yo hago tiene seguramente muchísimo menos mérito que la obra inmensa de América, si bien con mi trabajo y comportamiento muestro por el mundo los valores que mis padres me inculcaron y que son los que me han marcado también mi carrera. Una vez más, y ya para terminar, mi agradecimiento al comité de selección que ha decidido otorgarme el premio y espero ser o seguir siendo un referente de los valores de España, permaneciendo siempre fiel a mi origen balear y mallorquín. Muchas gracias. Para clausurar el acto, tiene la palabra Su Majestad el Rey. Señor Ministro de Cultura y Deporte, embajadora de los Estados Unidos de América en España, presidenta de la Asamblea de Madrid, alcalde de Alcalá de Henares, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, presidente y miembros del Consejo Asesor, director e integrantes del Consejo Académico del Instituto Franklin, autoridades, querido Rafael, señoras y señores. No creo descubrir nada al decir que me alegra especialmente venir a esta universidad, a la Universidad de Alcalá, porque siempre me hace sentir así. Es una institución que estimo mucho y a la que acudo cada año junto a la reina por motivo del Premio Cervantes, que es el premio más importante, nuestro gran premio de las letras hispanas. Pero permitidme que hoy quizás me alegre un poco más. También es una ocasión ciertamente importante hacer entrega del quinto galardón Camino Real, un reconocimiento muy particular, de gran significado para España y para nuestro lugar en el mundo y en la historia. Pero no es frecuente poderle entregar este o cualquier otro premio a alguien tan extraordinario como don Rafael Nadal Parera. Aunque por fortuna yo pueda hacerlo en alguna otra ocasión, como fue en Asturias o en Madrid, 3 veces Premio Nacional. Y por supuesto espero, querido Rafa, que esta no sea la última, tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Con este reconocimiento, nuestro Rafa Nadal se convierte en un nuevo eslabón de una excelente cadena de españoles que, por su labor admirable y sobresaliente en distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a potenciar y difundir la mejor imagen de España en los países del continente norteamericano, especialmente de Estados Unidos, transmitiendo nuestros valores más auténticos y positivos. Este quinto galardón Camino Real, otorgado por la Universidad de Alcalá a través de su Instituto Universitario de Investigación Benjamin Franklin, distingue a un mallorquín y español universal, a
a quien por su impecable e intachable actitud es un ejemplo, sin duda, no solo en el ámbito deportivo. Además, plenamente consciente de la importancia del deporte, no solo para él y para su reto personal y profesional, y de los valores que éste transmite a través de su fundación, se desarrollan proyectos para que niños y adolescentes puedan tener mayores oportunidades para un futuro prometedor. ¿Qué decir del premiado que no se haya dicho ya, hoy o en tantas otras ocasiones, desde que comenzaste tu carrera, Rafa? Porque de ti se han dicho muchas cosas, todas formidables, y he de reconocer que es complicado no caer en la repetición. Pero también creo que es necesario y oportuno insistir en las felicitaciones y en el reconocimiento a un deportista estelar que, como se ha dicho, se mantiene humilde y sencillo, grande, pero con ambición de seguir trabajando por mejorar, y no solo en lo deportivo, y de hacerlo sin dejar de disfrutar, porque sabemos que muy pronto aprendió a manejar el sufrimiento físico y a no perder por ello el temple y la concentración. Llegar a donde está él, en lo más alto, mantenerse ahí arriba tantos años, asombrando y rompiendo récords, y seguir luchando, incluso contra sí mismo, es de una exigencia tal que es fácil que no seamos plenamente conscientes de lo que eso supone, ni siquiera para cualquier deportista amateur o profesional de cierto nivel. Es un deportista y una persona muy excepcional que siempre ha representado y sigue haciéndolo con mucho orgullo a España. Su espíritu de victoria y superación, incluso en los momentos en los que parece que todo está perdido, han movilizado a muchísimas personas en sus partidos. Tuve la oportunidad, la suerte, de poderlo ver in situ no hace mucho, en el último Roland Garros. Hubo varios antes también. Y quiero recuperar algo que dije entonces, de una manera un poco espontánea, que es verdaderamente una maravilla verle competir y disfrutar con ello. Su firmeza y determinación hacen vibrar a millones de compatriotas, pero también a una infinidad de seguidores de otros países que lo apoyan y animan a donde quiera vaya a competir. Su proyección le ha llevado a ser uno de los mejores embajadores de nuestro país y puede tener por ello también de todos, pero de mí personalmente, unas gracias enormes. Felicidades, querido Rafa, por el merecidísimo galardón que hoy recibes, que has recibido. Una escultura de Carlos Ciriza que promueve y potencia la amistad entre España y las naciones norteamericanas, México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Escultura con la que se rinde homenaje a aquellos caminos reales que recorrían Norteamérica y que unían los territorios españoles del Nuevo Mundo. Uno de ellos, el Camino Real de California, el otro era el Camino de Tierra Adentro, de casi 1000 kilómetros, conectaba todas las misiones españolas de la Alta California. La primera de estas misiones, en lo que hoy es territorio estadounidense, fue fundada por el franciscano Junípero Serra en 1796, otro ilustre mallorquín, pero en este caso de Petra, no de Manacor. Tras esta primera, se llegaron a establecer otras 20 a lo largo del Camino Real, desde la actual ciudad californiana de San Diego hasta la misión San Francisco Solano en Sonoma, al norte de la bahía de San Francisco. El de Fray Junípero es solo uno de los muchos ejemplos de la extensa presencia española en la región californiana. Nombres como los de Juan Rodríguez Cabrillo, Sebastián Vizcaíno, Juan Bautista de Anza, Gaspar de Portolá de Rovira o Felipe de Neve aparecen escritos por méritos propios en la historia de España y de los Estados Unidos. Al igual que ellos en sus respectivas épocas y en las más diversas facetas, muchos españoles siguen hoy logrando hitos, superando metas y recibiendo la admiración de los ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá.
Por eso nos alegra tanto que la Universidad de Alcalá reconozca con el galardón Camino Real a aquellos hombres y mujeres que continúan llevando con orgullo el nombre de España por los territorios de América del Norte. No me quiero extender más y termino mis palabras agradeciendo al Instituto Franklin su esfuerzo por desarrollar esta iniciativa. Espero que pronto nuevos eslabones puedan unirse a esta cadena que comenzó ahora hace 10 años y que contribuye sin duda a favorecer y realzar la excelente relación entre España y los tres países norteamericanos. De nuevo, enhorabuena, Rafa, por este quinto galardón Camino Real. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Majestad. Finaliza el acto de entrega del galardón Camino Real. A continuación, el coro de la Universidad de Alcalá interpretará el Gaudeamus Igitur.